final que nos puede dar con las digestiones pesadas se puede contrarrestar con eso, porque al fin y al cabo el cuerpo, cuando metemos un cuerpo extraño, hacer una digestión se va a defender siempre pues metiendo jugos, elásticos, metiendo, y eso se lleva a una dilatación. Por eso cuando comemos mucha verdura, la verdura se deshace mucho más lenta y por eso nos da unas digestiones tan pesadas. Pues eso, imagínate metiendo productos químicos. Con la importancia de leer los etiquetados, quiero hacer aquí un poco también para que aprendáis de que se nos puede engañar muy fácilmente. Y a veces no es nuestra salud, porque digo yo que cuando somos jóvenes aguantamos cualquier cosa, pero a lo largo de los años salen productos, tomamos cosas que realmente no son lo que son. Me llamó mucho la atención que ya juegan con una tal picaresca las grandes empresas, por ejemplo, las tablillas de chocolate sin azúcares añadidos de nuestros amigos de Mercadona. Ponen sin azúcares añadidos, pero abajo un pequeñito que no creo que se lea bien, pero bueno, lo leo, pone chocolate y trae leche, cacao, azúcar. ¿Qué pasa? Es sin azúcar añadido. Y ellos dicen, no, si es que el azúcar viene del chocolate. Claro, majo. La industria de alimentaria les puso una denuncia. ¿Por qué? Porque realmente el chocolate no es una materia prima. La materia prima, por decirlo de alguna manera, es el cacao. El cacao tiene azúcares propios en el cacao, ¿cierto es? Pero no son añadidos. Cuando tú pones un producto ya elaborado del chocolate, es como si en vez de chocolate esto lo llamamos Milka. Entonces no lo podemos llamar sin azúcar. Pues como esto, trabajan con nosotros en muchos aspectos de lo que son el etiquetado. Por ejemplo, aquí me hizo mucha gracia también este que traía sin fécula, sin lactosa, y aquí arriba en ingredientes al principio traía maíz y debajo traía puede contener razas de leche. Es muy importante, que yo creo que es una materia que deberían dar obligatoria a los colegios para los niños, para que se empezara a sensibilizar, de leer el etiquetado, porque es muy sencillo. Además, por ley lo tienen que poner todo, porque si no, yo en Mercadona aquí no pondría chocolate y azúcar. Entonces, por ley, si no quieren que se les caiga el pelo, tienen que poner todo. Ahora, otra cosa es lo que nos engaña con el etiquetado. El caso de las hamburguesas, pues lo que explicamos aquí, bueno, con los sulfitos, los tipos de sulfitos que tienen, y que vamos otra vez a los aditivos que se ponen a la comida, que realmente no son necesarios, porque pensamos que siempre que poner una hamburguesa congelada no son necesarios, no es más. Al tener un buen congelado no hace falta abusar de estos aditivos, del sulfito, es más, no hace falta ni ponerlos. Y por último, ya como un ejemplo de lo que es el marketing a nivel comida, a nivel alimentación, conocéis todos la stevia del Mercadona, que pensa a la gente que toma stevia porque es más sano, y según coges la caja, aquí no se le viene. Pero bueno, en ingredientes trae edulcorante, fructosa, polifenol, y trae 0,2 de stevia. O sea, que por cada 100 gramos estamos metiendo 0,2 de stevia. Esos 0,2 con stevia, no sé, en un dedo, si probablemente que alguien que se rasque la cabeza va a sacar más stevia seguramente que lo que traiga el propio sobre. Y mira, no me dio tiempo ni a meterlo. El otro día, un cliente nuevo que empezó conmigo, aquí tenemos una persona que tuvo una marca de suplementación muy importante, y él me enseñó mucho a leer también los etiquetados de las trampas, porque a veces ni aunque sepas de nutrición te vas a dar cuenta de esto porque son muy listos. Y en un bote, que se me olvidó traerlo, traía en la portada, proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Con 6 gramos, traía con 6 gramos de glutamina. Doy la vuelta y leo, se la envío a él, y claro, yo a veces ya leí por encima, leí ácido glutamínico, glutamina. Ácido glutamínico no es lo mismo que la glutamina, es más, el cuerpo, si no me equivoco, no lo asimila realmente. Lo único que se usa el ácido de glutamina es para subir los niveles de proteína totales en el esquema, o sea, lo que se va a vender como tanto porcentaje de proteína. ¿Qué pasa? Me pongo a ver y él se da cuenta y dice, oye, no trae proteína, o sea, no trae glutamina real. Y ese tipo de proteína, de ese tipo de alimento, lo están vendiendo en tiendas. En tiendas de suplementación. ¿Qué quiero decir? Lo más importante que tienes que hacer, y es una cosa, el Código de Sanidad de España es uno de los más rigurosos de Europa y a nivel mundial. Por ejemplo, los productos americanos que molan tanto y este rollo, tienen un margen de hasta un 20% de lo que trae el contenido con el etiquetado. Sin embargo, en España, si no me equivoco, es un 5%, ¿no? Entre un 3 y un 5. Entonces, ¿qué pasa? Realmente siempre va a haber un margen de error, pero por eso siempre es obligatorio a un producto americano que traiga lo que es el angiograma, el aminograma, que lo traiga en inglés, que traiga una pegatina blanca, a veces que veis muy cutre encima, pegada encima blanca, es porque pasó el análisis español, de sanidad española, y ya es lo que trae. Por eso hay mucha variación.
el caso cuando salió las Golden Fans famosas aquel día, que no tenían nada de nada, sí es cierto que traen muy poquito, pero traen. Y cuando se pone en España a vender aquí, se tiene que poner una pegatina que trae el producto realmente lo que es. Entonces, con esto os digo, con este tema de etiquetar nos podríamos extender durante horas. Pero simplemente os invito a que leáis un poco, a que os asesoráis, os preguntéis a mí en mi página o a Indica, que seguramente, y consumáis productos de calidad. Eso de las proteínas de 20 euros o 30 euros, de verdad, si no tenéis dinero para comprar una proteína mejor, os merece la pena no comprarla y comprar pechuga de pollo. Yo me estuve preparando una temporada, ya sabéis que a mí me patrocina una gran marca de nutrición, pero yo estuve una gran temporada tomando de posentreno patata cocida y pescado. En el mismo gimnasio que os salía me tomaba 150 gramos de patata cocida y un pescado que es también una proteína que es más ligera de asimilar y de digerir. Porque al fin y al cabo, esa ventana metabólica, bueno, que solo hablaremos luego, de eso de que sube el pico y baja en eso, no es tanto como lo vende, es un poco también marketing. Pero es muy importante, claro, es mucho mejor una proteína, pero para tomar una proteína mala realmente no merece la pena usar nada porque realmente no sabemos ni lo que estamos tomando. El caso este es de proteína y esta semana probablemente lo subiré a la página, lo explicaré un poco mejor para que lo entendáis y veáis que es muy importante la etiquetada, porque al fin y al cabo, como pongo en estas imágenes que me hicieron también mucha gracia, somos lo que comento, somos lo que comemos y alimenta y cuida tu plan de pensiones. ¿Qué quieres decir? Se ve gráficamente que al final somos lo que comemos. Es muy importante el comer sano y el saber lo que estamos comiendo, productos de calidad, porque al final, igual que yo, por ejemplo, en mi caso, lo noto que desde que empecé a mejorar la alimentación en cuanto a productos, en cuanto a carne, me mejoró hasta la calidad de la piel, pero ya no hablamos de tema culturismo, piel de tal, no, la piel, granos, el hígado y los riñones a meter menos aditivos funcionan más rápidamente. Al fin y al cabo, el cabello, uñas, también, sobre todo las mujeres notan mucho. Uno de nuestros sistemas excretores es a nivel sudar. Cuando sudamos, pues echamos un montón de mierda. Es a nivel de la piel. Entonces es una manera de eso. Al estar más limpios por fuera, no va a hacer falta que saquemos granos, saquemos eso. Por eso tan importante en la salud digestiva, que hablaremos luego de ella, la salud digestiva, pero para mantener una buena salud digestiva hay que alimentar bien el aparato digestivo y con productos de calidad. Entonces, bueno, este es un incisillo pequeño antes de empezar con todo, porque yo le doy mucha importancia y comentándolo con él también. No se suele hablar de esto mucho en las conferencias, pero es que hay hoy en día, cada vez que voy a cualquier supermercado, a cualquier tienda, veo tantísimos engaños que nosotros a veces, o por las prisas o por el conocimiento, tú das por hecho que si vas a pagar por algo que está correcto. Realmente no. Entonces, os invito siempre a que estudiéis un poco, a que miréis lo que compráis, o sea, a que miréis eso, lo que compráis para alimentaros, porque realmente esto no se va a notar a día de hoy, se va a notar a lo largo de los años. Y a una preparación, ya hablamos de nivel culturismo, la importancia de la piel a última hora son estas cuatro detallitos que unos hacen una piel bonita y otros hacen que salgan con esa piel tan fea, tan que no acaban de coger ese punto. Son cosas pequeñitas, pero si en un cierto, llevado todo al extremo, se ven dos días, imaginaros a lo largo de los años. Eso es lo que nos va a dar la calidad de vida y de vejez. ¿Sobre esto tenéis alguna duda? Una pregunta. Sí. Con el tema de los azúcares que habías dicho, los polialcoholes, ¿qué ponen ahora? Mira, los polialcoholes, a ver, es una manera de disimular lo que es la sucralosa, lo que es polialcohol, es un montón de lo que forman lo que es el edulcorante. Realmente todos, por ejemplo, yo sí que los tomo habitualmente, la sacarina es un tipo de ellos, no es muy bueno abusar de ellos. ¿Qué pasa? A nivel, por ejemplo, stevia, yo he probado la stevia de mil maneras y yo, por ejemplo, personalmente no soy capaz de tratar. Tiene un toque amargo al final. Hablando de salud, sería lo mejor no tomar nada con polialcoholes. Pero ¿qué pasa? Hoy en día sabes que es imposible, todo lo trae. Menos por lo menos ir quitando los peores, que son aspartamo, este tipo de edulcorantes. Realmente por eso ahora sacaron tanto en la suplementación, que hablaremos ahora de ello, enzimas digestivas, probióticos, para poder mejorar un poco nuestra salud de absorción y del estómago. Entonces, bueno, eso lo vamos a tratar ahora. Los polialcoholes es una manera de engañar, sinceramente.
es engañar a grandes cantidades o a una cantidad es igual que la azúcar. Y os voy a enseñar uno de los ejemplos. Perdona, Ramsés, ya sé que esto es tuyo. Pero tenemos aquí, tenemos sin azúcar, ¿vale? Esto, si el que entienda un poquito, lógicamente va a ir a mirar por atrás y va a mirar y va a ver, joder, a ver, sin azúcar. Pero vamos a ver, de los hidratos de carbono, ¿cuántos son sin azúcar? Y pone, de los cuales azucarados, 5. Y dice, joder, está de puta madre, sí, es verdad, tal. Pero luego vas a mirar los polialcoholes y son 59, ¿vale? Entonces, claro, esto, si te lo comes, te aseguro que es el mejor laxante que puedes tener. O sea, te vas a probar, si le quieres comer a alguien, dale una de estas. Ten cuidado con esto. Grandes problemas de dilataciones, malas digestiones, vienen producidos por polialcoholes. Mira, te voy a poner el ejemplo de mis atletas. Hace 2 años, creo que fue, un chico que se llama Dani Suárez, era de esta gente que le gusta mucho el dulce, tiene mucha ansia, y cuando iba al cine o tal, pues llevaba las míticas piruletas sin azúcar, de chupa chus. Pues el tío, no sé cuántas se comería, pues tampoco una exageración, 4 o 5 durante el cine, cuando salió, realmente el estómago es como si estuvieras metiendo pegamento con plástico, es un tipo de plástico, por eso realmente el cuerpo no lo asimila ni como caloría, ni como azúcar, porque es un plástico, es como si comerías PVC, pero bueno, de sabor dulce. Y se le creó en el mismo momento un bulto aquí, que tuvo que ir a hacer una limpieza, y te estoy hablando de 5 piruletas. Este a lo mejor, chico, a lo mejor es más propenso a... Pero tú imagínate esa piruleta de 5, que metas 2 piruletas o una piruleta durante días y días y meses sin preparaciones, eso al final por dentro nos deshace. Y es que es puro veneno, yo siempre lo comparo al plástico quemado. Y es lo que le hizo a él, una bola totalmente de plástico dentro. Y luego te ven con un batido y te llaman loco. Y él está con un chupachus, con una cerveza, la bomba. A nivel también, mira, una cosa que siempre me gusta remarcar, a nivel de suplementación, bueno, lo veremos luego, pero en nivel de marcas y lo que es el marketing, muchos conoceréis el Meritene de Nestlé, que se vende en calidad farmacéutica. Sí. Meritene de Nestlé, a ver, realmente nosotros cuanto más mayores somos, nuestras fibras musculares, nosotros estamos compuestos de proteínas. Pues tenemos un déficit de proteínas muy grande, tanto en la alimentación como todo, porque bueno, no se come cuando eres joven. Entonces a la gente mayor se le empieza a recetar proteína, ya proteína de toda la vida. Pero en vez de darle una proteína de calidad, Nestlé, como quiere tanto a la humanidad, sacó unos sobrecitos que, si no me equivoco, son de 250 gramos y son en cajitas farmacéuticas de monodosis, que creo que valen 30 y pico euros, 250 gramos de proteína, 30 y pico euros, y traen unos 20 gramos de proteína, que bueno, para una persona adulta estaría bien. Lo que pasa es que tiene una tonelada de azúcares y eso no lo pone, y te la están cobrando a precio de oro. Al fin y al cabo, por eso siempre digo que es porque, por ejemplo, a vosotros a día de hoy ya empezáis a mirar y a fijaros y quizás nos engañen. Pero a vuestra abuela, si ve la tele la doctora Rosselló, que dice que hay que tomar proteínas y que vaya a la farmacia, le van a vender esto, y es un producto realmente que es que tendría que estar del todo ilegal, porque están vendiendo sí proteína, pero plagada de azúcares. Unos azúcares que para una persona mayor, ya sabéis que es un aparato digestivo, no hace tanto ejercicio como nosotros, es una locura. Porque tampoco voy a entrar en la batalla contra el azúcar, porque siempre hay un mínimo que podemos tolerar y no va a pasar nada, no es que vayamos a una dieta súper extrema. Y no digo que no comáis un donut, pero a una persona mayor que ya le recetan proteína por un déficit de ella, no es lo más lógico. Y así funcionan las grandes empresas. Entonces, siempre hay que mirar muy bien los etiquetados, lo que estamos comprando, lo que estamos tomando, las proteínas, los aminoácidos, la glutamina, estos que uno son 811 tal, bueno, eso lo explicaremos un poco ahora, que además se viene de hace poco de... Luego, cuanto más, como bien ha comentado Ramsés, pues cuanto más mayor somos, necesitamos más, un porcentaje más alto de proteína. Yo a mi abuelo, a mi abuelo y a mis abuelos, les llevé el otro día un bote de proteínas, porque no comen proteínas, porque al final sí que es verdad, porque igual están más saciados, quieren más por el dulce, y le llevé un bote de proteínas, y al de 10 días, le llevé un bote de proteínas de 2 kilos, y al de 10 días me llama mi abuela y me dice que le lleve otro bote. Y digo, pero ¿qué has hecho con el bote? Me dice, no, es que se me ha acabado. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo se te puede acabar un bote de 2 kilos de proteína en 15 días? Y me dicen, sí, hijo, es que las pechugas empanadas con esa proteína están riquísimas. Era de limón, digo, me cago en la masa. Estaban comparando las pechugas con la proteína. Mientras la comas, da lo mismo.
Sí, fue gracioso. ¿Pero lo hizo aposta o fue por...? Sí, lo hace aposta, lo hace aposta. Le da un toque de limón, la pechuga, ¿eh? Y digo, toma, la mezcla de eso. Por cachopo de jamón. Me ha jodido la proteína esta mujer. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo diseñar una... ¿Perdona? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo diseñar una preparación perfecta, ¿vale? Lo que para mí es una preparación perfecta. Podemos, uno vendrá y cada maestrío tiene su brillo, pero bueno, yo con los años, con los clientes que he ido, conmigo mismo, pues bueno, voy a contar un poco la experiencia y lo quiero trasladar con este trabajo. Vamos a hablar, ¿vale?, de la estructuración de un programa nutricional. No sé si puedes decirme más de eso. Esto de lo que quiero hablaros hoy, ¿vale? Quiero hablaros un poquito dentro de esto, de todo lo que engloba. Vamos a hablar un poquito de la estructuración de un programa nutricional en el que vamos a tocar diversos puntos. Luego os voy a hablar un poquito también de suplementación, ¿vale? Vamos a distinguir suplementación de salud, suplementación de rendimiento. A quién nos conviene, a quién no nos conviene, si debemos de tomarla, si no debemos de tomarla, mitos, si es buena, si es mala. Y luego vamos a hablar también un poquito de entrenamiento. Entonces, ahora vamos a empezar, como bien os digo, con el tema de estructuración de un programa nutricional. ¿Cómo yo, cuando me viene un cliente, empiezo a comenzar o empiezo a efectuar lo que es ese programa, ¿vale? Que es bastante importante. Cuando me viene un cliente y me siento con él, lo primero que le digo es: ¿por qué has venido donde mí? ¿Qué quieres conseguir? Aparte de lo que os ha dicho antes Francés, que ha estado comentando a nivel de emocional, que siempre hay que tener un objetivo, es eso lo primero que me tiene que poner, un propósito. Yo tengo que saber claro qué es lo que quiere conseguir. Todos me vienen con unos propósitos irreales, porque me dicen: no, quiero ponerme como Arnold Schwarzenegger, tal. No, vamos a calmarnos, vamos a buscar un propósito real que nosotros podamos obtenerlo, y con ese propósito vamos a trabajarlo, ¿vale? Vamos a trabajarlo para tener esa meta, para esos bajones que podemos llegar a tener en cualquier momento de la semana, de los meses, pues que podamos sacarlo hacia adelante con ese tipo de propósito. Luego, cuando ya me pongo a trabajar con él, lógicamente, quiero saber qué tipo de biotipo corporal tiene, ¿vale? Es importante identificar esto, el biotipo corporal. No es lo mismo trabajar con un ectoformo que con un endoformo o con un mesoformo, ¿vale? Entonces, saber esto, distinguirlo, es muy importante, porque lógicamente la planificación total va a ser diferente. Va a ser diferente la alimentación, va a ser diferente el entrenamiento y puede ser diferente lógicamente la suplementación que le vayamos a dar. Por eso, Max, veo muy importante que aprendáis que las dietas de las revistas, las dietas que a lo mejor nos hace publicar que yo como esto, que tal, que aparte muchas veces suele ser mucho marketing, nadie, bueno, hay todavía gente que lo hace, pero nadie come 400 gramos de ternera. Es más, si fuéramos a nivel profesional, os podría llevar una gran sorpresa, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, alguien como Phil Heath tome 120 gramos de pollo. Y eso lo he visto con mis propios ojos, comer 120-150 gramos, no más. Entonces, realmente eso de las dietas corta y pega, las dietas de 40 euros de que vas a la farmacia y te imprimen un papel, las dietas eso, está muy bien para alguien, por ejemplo, una persona mayor que come muy mal y que lleve, pues quiera seguir un poco una línea de cómo alimentarse un poco bien en cuanto a cuatro nociones. Pero realmente para lo que seguramente que estáis todos aquí y todos buscamos, nunca nos va a valer de nada. No, cada dieta tiene que ser individualizada y personalizada. Bueno, algo muy importante también es las intolerancias, ¿vale? Hay mucha gente que no sabe si es intolerante o no. Mucha gente te dice: joder, pues sí, pues me sienta mal, tal. Lo que suelo hacer yo las primeras cuatro semanas es jugar un poco con nutrientes, ver, identificar si realmente le sienta mal, si no le sienta mal. ¿Cómo hago eso? Pues lógicamente hay mucha variedad y cada semana intento cambiarla. Y les hago que me manden un reporte con una información después de cada comida, de dos horas de comida, cómo se nota, si se notan llenos, si se notan saciados, si están hinchados, si les ha dado gases. Entonces, en base a eso, identificas los alimentos óptimos para esa persona y de ahí empiezas a trabajar.
Horarios, ¿vale? Esto es muy importante porque al final una planificación nutricional tiene que estar basada en base a los horarios que pueda tener el cliente. Que igual hay personas que trabajan de noche, hay personas que el trabajo lo tienen de tarde y su hora de entrenamiento es diferente, o trabajan de la mañana. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Entonces, siempre todo lo que vayamos a la planificación tiene que ser personalizada junto con los horarios, ¿vale? Marcada y estructurada con los horarios para que nosotros, como posible cliente, me sea mucho más fácil de hacer y de seguir. El descanso, ¿vale? Es tan importante como un entrenamiento. O sea, al final descansando es como generamos y crecemos. No crecemos mientras entrenamos, no crecemos mientras comemos, crecemos mientras descansamos. Recuperamos mientras descansamos. Entonces, es algo que a la gente se nos olvida y pensamos que cuanto más es mejor y no nos damos cuenta que a veces es menos es más. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. El entrenamiento, ¿por qué pongo aquí el entrenamiento? Porque lógicamente yo cuando hago una estructuración lo que intento es coordinar, ¿vale? Que estén coordinados tanto el entrenamiento con la alimentación. Una vez que tengo un biotipo corporal estructurado y le digo, este chico es ectoformo, pues vamos a hacer un entrenamiento de este tipo de entrenamiento. Y en base a ese tipo de entrenamiento y las vías energéticas que vaya a utilizar en ese entrenamiento, la alimentación va a ir acorde a ese entrenamiento. Dependiendo del entrenamiento, igual lo que hacemos es ajustar más nutrientes en ese entorno, antes o después. O si es un entrenamiento o otro tipo de entrenamiento, no hace falta tener ajustado. Entonces, el entrenamiento también entra dentro de muy importante, las cosas muy importantes. Y otra de las cosas muy importantes es el grupo sanguíneo. Aquí Ramsés nos puede decir por qué es muy importante el grupo sanguíneo. Mira, yo soy el primero que el tema de orientar los planes nutricionales y las dietas a partir de también completar el grupo sanguíneo, pensaba que era un poco cuento, realmente. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a nivel digestivo mío, yo puedo comerme un camión, puedo comerme una hoguera, puedo comer fuego y realmente nada, nunca me siento mal. Entonces, en mi caso, yo nunca había sufrido ningún tipo de queja por grupo sanguíneo que dicen que te puedo alcalinizar, que te puedo cambiar. Cuando acabé de competir ahora en octubre, empecé a hacer una, bueno, pues dietas, que luego veremos tipos de dietas. Intenté probar todas, saber cuál era la que mejor me sentaba a mí, ver experiencias antes de ponerlas en práctica con los clientes, pues siempre es bueno probarlas en uno mismo. Por eso también un poco el rollo del doctor que te dice que no fumes y fumas, ¿no? Es siempre, antes de probarlo en alguien, hay que siempre probarlo en uno mismo los tipos de dieta. Y coincidió que fue con una dieta que a lo mejor escuchasteis muchos, que juega con los picos de insulina, que es con fruta. Fruta y proteína. Se trabaja metiendo unas piezas de fruta, por ejemplo, o solo tipo cítrica, solo tipo dulce, y luego a los 15 minutos metemos la proteína. Esa fruta nos va a generar un pico de insulina que nos va a ayudar a arrastrar toda la proteína, etcétera, que metamos después. ¿Qué pasa? A los 2 días de esa dieta, no sé si llegaría, me empezaron a doler los dientes, pero los dientes como si tuviera caries. Me empezaba a doler la cabeza, malestar, en el baño todo el día. Dije, ¿esto cómo puede ser? Bueno, pues resulta que... No sería el chocolate ese. Volví a los libros y consulté un poco, bueno, pues con mi tipo de grupo sanguíneo, que es cero negativo, el tipo de comidas que me podían sentar mal. Y resultó que la fruta a los cero negativos nos sienta muy mal. Pues entonces ahí, y esto os hablo de hace poquito, entonces fue una cosa que yo sabía, pero que nunca había tratado con ella, porque como nunca lo había experimentado en mi sangre, y nunca lo había experimentado conmigo, pues resulta que nunca le había dado mucha importancia. Ahora sí que se la doy, realmente siempre hago esa pregunta, porque ya os digo que fue a nivel de 2 días, llevaba mucho más al extremo, porque claro, comía mucha fruta al día, pero es que os puedo asegurar que el dolor que tenía de dientes, de encías y dolor de cabeza, y era fruta fresca, nunca lo había sentido, y coincidió que mi grupo sanguíneo cero negativo es una dieta que es contraproducente a nivel con fruta y este tipo de dieta. Entonces, siempre es una cosa muy buena valorar en las preguntas, en el cuestionario que se suele hacer antes, saber el grupo sanguíneo. Lógicamente, a través de eso, pues ya pedir una analítica para ver cómo estamos a nivel hormonal, para ver cómo estamos si tenemos algún tipo de patología y también trabajar sobre ella. Y a ver si hay alguna cosa que queda por aquí. Nada, antes de nada, sí que me gustaría que pararais y preguntar, ¿vale? Porque al final es bastante chapa y luego igual se os olvida. Entonces, coméntame. ¿Pero era solo por la fruta o por mezclarlo después con la proteína? No, realmente, a ver,
el tipo de mezcla, como la tomabas a los 15 minutos, que es más o menos lo que se tiene estipulado, que ese tipo de fructosa es la que te da el pico de insulina, realmente no era por la mezcla, era por el simple mero hecho de abusar mucho, porque claro, una dieta así que te alimentas a base de fruta, no es las dos piezas de fruta al día. Te podía comentar que eran pues entre 6 comidas, entre cada comida eran 2 piezas de fruta. Llegó yo a un punto que el primer día, yo soy una persona que tiene un estómago enorme, puedo comer lo que sea. Ya no me entraban las 2 piezas, ya una regañadientes, no era capaz de comer una manzana ya. El cuerpo directamente me lo rechazaba. Entonces fue cuando dije, esto no puede ser. Y es que era, y además, llega un momento que tú cuando estás comiendo alguna vez te pasaría que igual que cuando comes algo y te sienta mal y vomitas, seguramente vomites la parte que te sentó mal. Es un poco asqueroso lo que estoy diciendo, pero funciona así. Cuando algo te sienta mal, por ejemplo, comiste un pollo en mal estado o algo mal estado, lo que vomitas va a saber que el cuerpo no va a echar las patatas, sino va a echar el pollo. Pues en este caso el cuerpo es muy inteligente y empezó a detectar que ese tipo de fruta para mí, pues a lo mejor me alcalinizaba mucho más de la cuenta la sangre. Pueden ser ciertas cosas que realmente, a nivel eso, tampoco hay un estudio, es que no hay un estudio tampoco muy concreto de ello, pero te puedo asegurar que a mí me sentaba mal y hice ya más pruebas con mi grupo sanguíneo y comidas que me sentaba bien o mal, y fue eso mi porqué. Eso puedes tenerlo en cuenta. Ahora, hablando de la fruta, os voy a contar una anécdota que me ha pasado con un cliente que va a competir, y le tengo ya a 3 semanas para competir y no bajaba. Y la alimentación pues le empezó a ajustar, no me gusta bajar a mí mucho los nutrientes, y me empiezo a ajustar un poquito más, y que no veía cambios, tal, y digo, aquí algo está pasando. Ya de llegar hasta desconfiar, le digo, vamos a ver, me vas a mandar las fotos de todas las comidas que haces y vamos a ver qué pasa. Porque yo ya no sabía lo que hacía, le digo, ¿tú me estás haciendo caso? Y me dice, sí, te estoy haciendo caso, tal, y digo, los entrenamientos también, no sé qué, no cuántos. Le digo, mira, vas a mandar las fotos y a ver qué pasa. Y bueno, este chaval tenía 2 piezas de fruta en la alimentación. Y una de ellas, cuando me está pasando las fotos, me manda una de las fotos y me enseña el arroz con el pollo y me enseña una sandía. Se estaba comiendo 2 sandías al día. Sí, 2 sandías. Yo no estaba dando crédito, no me lo puedo creer. El tío estaba comiendo 2 sandías al día. 2 piezas de fruta, 2 sandías. Todas los huevos, tú. A mí normal que no bajara, no pasó nada de hambre, Nica, tal. Era de Bilbao. Madre mía. Bueno, pues como estábamos comentando antes, vamos a hacer un estudio de la composición corporal, ¿vale? Yo trabajo con bioimpedancia, pero también se puede hacer cogiendo con pliegues. Lo único que con pliegues hay que hacerlo bastante bien, hay que tener un estudio. Y si realmente lo tienes y se puede utilizar, es muy buena herramienta. Pero bueno, la área de bioimpedancia es muy buena. Ramsés aquí, por ejemplo, tiene una de las mejores que hay en el mercado, que es una InBody, y te da bastante salto. Dentro de ese estudio corporal es muy importante porque nos va a decir el porcentaje de grasa que tenemos en nuestra estructura, la masa muscular y el agua. Esto no solo nos va a valer para ver cómo estamos, sino nos va a servir como una referencia de inicio y una referencia de historial, ¿vale? Para ir mejorando poquito a poco. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hacemos también? Hay algo muy importante, que sacamos el metabolismo basal de la persona. Con el metabolismo basal de la persona es como empezamos a trabajar. Si una persona tiene un metabolismo basal de 1500 calorías, yo, a través de ese metabolismo basal, empiezo a trabajar añadiéndole un entrenamiento que puede rondar en torno a unas 500, 600 calorías, y luego a raíz de ahí le ejecuto lo que es los macros, ¿vale? la distribución de los macronutrientes. Siempre empiezo con las proteínas, ¿vale? Cuando me viene un sujeto y tengo estos datos, tengo el gasto total diario que está quemando, ¿vale? Que quema. Lo que empiezo siempre es empezar por las proteínas, a cuadrar las proteínas. Las proteínas me gusta cuadrar de 2 gramos a 2,5. Es como me va. Yo me siempre intento tirar un poquito a menos, ¿vale? Pero bueno, siempre pongo entre 2 y 2,5. En base a eso ya me da la estructuración de lo que cuántos gramos de proteína le meto. Luego voy a por las grasas. Y las grasas estoy entre 1 y 1,2, ¿vale? También, por kilogramo de peso corporal. Entonces, claro, yo multiplico, por imagínate, 80 kilos por 1 y me estaría dando cuántos gramos de grasa estaría en la alimentación. Y luego,
le meto todo el resto sin hidrato.